Oye, ¿qué onda la Connie? Como que hablé con ella esta semana y estaba como rara. Me mandó unos mensajes. Ya. El domingo en la mañana. Ya. Después de acampar, me puso como... ¿Puedo decir un garabato? Me puso, deja de quitarme el web. Me he quitado mi protagonismo y mi música. ¿Qué? Pero si tú no le has quitado nada. Y después yo le puse que la música no se la había quitado a ella, pues. Que la música la estaban haciendo para todos, no para ella nomás. ¿Y cuándo te los mandó, me dijiste? El domingo. ¿Y no te has visto hasta ahora? No. Tú eres una persona sensible y como tú eres sensible, ella sabe que si ella te dice algo te va a afectar, ¿cachai? Mm. Entonces, no le des en el gusto. O sea, no es porque yo le tenga mala, pero no le des ni a ella ni a nadie en el gusto. Sé cómo eres, pásalo bien. Pero Belén, oye, ahora que se opera, la va a ir a ver. Ya, a ver, muéstrame lo mejor. Pero tú lo puso como broma, es que estoy tonta. Déjame quitarme, weas. Me he quitado mi protagonismo, mi música. Tonta. Pero esa parte, ¿tú crees que lo estoy diciendo en broma? Es como en broma, pero no en broma. Sí. Como que intenta decirlo en broma, pero... A ver. Dice, pero desde que entraste, gracias a mí, nadie me pesca. Y esa canción la escribieron para mí. Tampoco es en mala onda ni nada, amiga, pero me da caleta de lata. Ay, porque estoy gracias a mí en la tele y más encima ya no soy la protagonista. ¿Por qué no vamos ahora a hablar tanto a la Connie? Pero anda así, yo te presto mi vestido. Anda así. Acá, en este grupo, los problemas se solucionan de una, corta y fome, y a la cara. In your face, hermano. Oh, la cara que usa la Connie. La cara que usa la Connie. ¿Qué onda tú, man? Ya no me pescás y en el campamento estuviste súper pesada. Estoy como enojada contigo. No sé si me di cuenta por los mensajes. No te voy a mentir que después de los mensajes me sentí súper mal. Porque como que en verdad lo esperé de todas las personas menos de ti. No te voy a mentir, Paqui, es que estoy como princesita, no sé, como que no... Como que antes no era yo así. Connie siempre ha sido así. No, Belén, antes no era yo así. Estoy ahora como que no sé, como que estoy transformado. La tele está transformada, weona. No, Connie. Que aparte, ¿sabes lo que me da rabia? Que como que ahora todos te prestan atención a ti y a mí no. Como que todos se fueron pa' tu lado, así. Y esa cuestión también me da caleta de rabia. ¿Cachai? Como que yo sentí así como que, ay, la Belén ya se está como creyendo el cuento, se le está subiendo el humo a la cabeza. Eso es lo que sentí yo, ¿cachai? No, si me estuvieran subiendo el humo a la cabeza, no... Ni siquiera hubiese venido a hablar contigo. Porque tú eres madura cuando querís, y eres súper pendeja cuando querís. Y ahora actuaste súper pendejamente, mandándome esos mensajes. Porque en el camping me abracé y me decía, Belén, te amo. Y después el otro domingo yo me levanto y el mensaje, deja de quitarme, ¿verdad? Entonces es como, es raro, porque en vez de llamarme, si sabes que ahora tengo que hablar contigo y hablar igual que ahora, a lo mejor sin cámara, me hubiese sido mucho mejor. Es que quizás sentí eso porque te estás alejando de mí, ¿cachai? Yo tampoco quiero que te alejes de mí porque eres como muy mi mejor amiga, ¿cachai? Pero tú sabes que si tú me llamas, yo siempre voy a estar contigo, las buenas y las malas. Y siento que eso cambió todo. No sé qué decir. A mí también. A mí me está yendo bien. Y a ti te está yendo bien, puta bacán, weón, pasémosle la raja. ¿Cuándo pensamos que iba a trabajar en esto? Nunca. Nunca. Entonces, fue el sueño, fue el sueño. Ha sido como el sueño de miles de personas. Porque sé todo lo que hay pasado. Me ganas por de eso. Llorar, weón. A mí también. Pero por eso, es porque yo me siento bien si tú estás bien y tú tenés que sentirte bien si yo estoy bien y no vas a hacer lo que tú hiciste. Ya, mira, antes de pensar, onda, o decirte algo. Te va a pensar bien. Y no te va a mandar un mensaje. O quizás te mande un mensaje así como, oye, ¿sabes qué? Estúpida, necesito hablar contigo. Como para cachar de qué vamos a hablar. Claro. Antes. No, pero... No, en verdad siento que las cosas se solucionan hablando y no... Mandando más el mensaje. Ya, y preocúpate de la operación, mañana te voy a ver. Sí. ¿A quién? A las 8 de la mañana. ¡Ah! ¡Que te vaya regio! ¡Que te vaya estupendo! Ojalá no te un paro. Ah. No, pero ¿vas a estar en la clínica toda la tarde? No, estoy ambulatorio. Voy yo. Yeah. Mañana te vengo a ver. Estoy caminando, gitana. ¿Gitana? ¿Voy a ser como gitana? Ya. I love you.